El maldito te disparó. Uy, te disparó. ¿Qué hay que hacer? Nueva skin, nuevo todo, nueva temporada encima. Bueno, yo soy Rey de Dani, de las comunidades de Brawl Stars. Y llega una nueva Brawler, que es una Jessie, pero con una mano robótica, ¿viste? Se me lanza como un dardo, así, como una cosa eléctrico, yo qué sé. Y encima hace daño, envenena, como el Crow, pero que hace más daño. No lo sé si hace más daño. Y la ulti es como la de Surge, pero con menos daño. Sí, mega chafa. Pero es lo que pudimos hacer. También se hará con una skin que es ella, pero con una mano de oro. Y también llega este Colt más fachero. Bueno, ahora vamos a ver la skin. El Rob Shelly, la Tara Vaquera, el Edgar Mexicano. Y también el 8-bit. El 8-bit piano. O sea, que baila tap. También llega la Neko Bea y la Neko Bea, solo que dorada. También llega la Sandy Linterna y el Surge hecho de cartón. Después de 3.000 años, al fin llega Mia Antivillana, que está más fachera que nunca. Sí, nos tardó un huevo. Y también vamos a hacer una campaña de skin donde se verá toda la skin del mundo. Re buena la skin, espero meterla al juego. Y también el nuevo modo de juego es este, en donde si te eliminan a alguien, eliminado para siempre. Nunca jamás podréis volver a jugar Brawl Stars. Mirá qué malos somos, jeje, easy. Y también llega un nuevo Brawler. ¡Otro nuevo Brawler! ¡Sí! Se llama Squeak. Este es un moco. Es un mocos, pero encima que tira coso y explota. Mira, se tira parte de su cuerpo y explota. ¡Pum! Tira parte de su cuerpo y encima explota. Igual si no da con nada. Mira, y la ulti lo que hace es tirar una parte de su anatomía y explota y lanza 3.000 mocos que explotan a todos. Mira cómo te quedó el ojo, ¿eh? Viste que está re buena la skin, ¿no? También habrá nuevos pins animados y también se podrán repetir los cosos. También van a meter las skins de oro. También se podrá jugar en Shogun. Bueno, gracias por bye. Pero todavía no terminó acá. Lamentamos esto, pero yo dejaré de vivir. ¿Pero por qué dejaré de vivir? Porque me voy a hacer eso. Y encima ahora vamos a recuperar todos los momentos. Donde nos hicimos chiquitos. Donde viajamos al Star Park. También donde presentamos el PSG. Todos esos momentos serán inolvidables. Con la vez que donde me vestí de Papá Noel y traumé a unos niños, donde hicimos más chiquitos. También donde me disfracé de Mortis y mi compañero el Frank. Lastimadamente, estos serán mis últimos días en donde estaré en las Brawl Talks. Entonces le dejo con este recopilatorio. Lastimadamente, acá termina mi historia.